centro desde la derecha. Van sobre Coelho, la busca Menose, por el segundo palo Hernández, ahí va Menose, la bajó de cabeza, el remate de Cristóforo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! De Peñarol, y no aparecía por ningún lado, y apareció el 5 con un remate fulminante. Abajo, nada que hacer para el arquero Ramiro Méndez. De una pelota que vino por la derecha, estaba perdido en la cancha Peñarol. No le encontraba la vuelta por ningún lado. La llave la encontró Cristóforo. Abrió la puerta del gol y Peñarol se pone en ventaja en Maldonado. Gana el Carbonero. Peñarol 1, La Luz 0. Cristóforo lo hizo. La mejor de todas las chances para un volante, tener el arco enfrente y ver que el arquero tiene mucha gente en el camino. Un tiro fuerte que va bien dirigido contra el palo derecho, que busca despertar a un equipo quedado en la cancha. Hay un gran mérito también de Bentancur, ¿no? Porque él provoca el rebote con la cabeza hacia Cristóforo, que le quedó picando. Sacó el gancho de derecha, un formidable gol aurinegro que se pone en ventaja. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Imposible que no exista. Ahora, de ahí a entender que es penal, yo realmente no doy ese paso. Para mí, lo digo bien claro, para mí es una barbaridad lo que cobró. Bueno, se va a adelantar Rollón, señoras y señores. A 6 minutos del final. Va a llegar la orden de Javier Férez. Se mueve Thiago Cardoso. Qué semana por delante tenemos, Bueno, va a llegar Nicolás Rollón. Atención, la carrera del número 9. Lo espera Cardoso en el arco. Llega, va Rollón. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! Nicolás Rollón, de penal, y a 5 minutos del final, encuentra el gol. Era demasiado castigo para la Luz el resultado y la derrota parcial, en un penal que, reitero, para mí estuvo mal cobrado. Acepto que pueden haber dos opiniones. La Luz encuentra el gol, se encuentra con el empate y el partido en el Campus ahora está 1-1. Desde hacía 5 minutos Rollón estaba esperando para ver si lo tenía que patear o no lo tenía que patear, con todo lo que genera eso de presión para el ejecutante, que terminó igual definiendo fuerte y encontrando el gol. La definición estupenda, ¿no? Muy buena definición del centro delantero de la Luz. Le pegó contra el parante derecho, más al medio, más arriba, a media altura. El arquero fue para el otro palo. Bueno, lo empata la Luz, que desde los méritos los estaba gestionando antes de que se cobrara el penal. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Firma, ¿no? Penal confirmado, señoras y señores. Penal confirmado. Va a llegar Sebastián Rodríguez. Toma carrera el número 8. Atención, busca Peñarol. Ahí va Rodríguez. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol de Peñarol! Lo hizo Rodríguez, la colgó del ángulo y el arquero Ramiro Méndez se agarra la cabeza sabiendo de la responsabilidad del gol. 5 minutos después del empate de la Luz, Sebastián Rodríguez, de los jugadores más regulares de Peñarol, encuentra su cuarto gol en el campeonato, lo hizo de penal, y otra vez Peñarol al frente, gana el Carbonero 2-1. El único jugador que había estado a la altura de la exigencia del partido, el que más merecía sacar adelante el juego por sus compañeros, Sebastián Rodríguez, otra vez, no falló. Le pegó con la categoría que tiene siempre el número 8 de Peñarol, ¿no? Había sido, yo diría que el único destacable luchando en este Peñarol, que aportó muy poco desde lo futbolístico, con mucha categoría, con mucha clase,
Sebastián Rodríguez dándole la victoria al Mirasol. Golazo de Cololó. Sport 890. Va Peñarol, va. La pelota llega otra vez a la mitad de la cancha. Viene buscando la de los Santos. Corre Anchita por este lado. Lo esperan. El remate. Cardoso da rebote. La busca Rollón. El centro que va. Está. ¡Gol! Machado. ¡Gol! Machado, en el último instante, en el último suspiro, en el último minuto, un horror defensivo de Peñarol, Machado lo transforma en gol, y en el final mismo del partido, Machado, que hacía poco había ingresado, encuentra el empate, están 2-2 en Maldonado. Es una locura el partido, estaba claro que si la pelota iba al área, lo iban a complicar a Peñarol por lo mal que este equipo estaba defendiendo, porque estaba desatento, porque no iba a tomar referencia de alguno de los jugadores. Una jugada en la que queda demasiado solo Machado para darle el pase a la red, estando muy cerca de la raya. Bueno, un equipo que no se dio por vencido, más allá del error de su arquero, cuando parecía que Peñarol se lo llevaba, bueno, el equipo fue al frente, aprovechó el nerviosismo y los horrores defensivos de Peñarol. Machado, con el oportunismo, lo termina empatando en el final para la luz. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. La va a sacar Cardoso, se va a terminar el partido en el campus. Saca el arquero Carbonero. Pelota que viaja por el círculo central. Presiona la luz que gana. Peñarol con 9 hace un rato. Sin Cristóforo, sin Menose. Va la luz, va. Acelera en el final. La tiene Rollón. El centro que va. Quintana. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! De la luz lo hizo Quintana. Lo hizo Quintana. En el minuto 99 de fútbol. La luz de atrás y con el gol de Quintana le gana Peñarol 3-2 en un partido que fue una montaña rusa, en un partido que fue una locura. Gana el equipo de Nacho Payas ante un Peñarol que es una sombra del torneo Apertura. La luz 3, Peñarol 2 en Maldonado. Y termina el partido, hizo el gol y terminó el partido. La luz encuentra en la hora lo que Peñarol había encontrado en la hora en aquel juego de Apertura. Pero cuántas cosas han pasado. Pero este impacto de este gol, en el que además demuestra mucha calidad el ejecutante, porque hay que tirar un enganche dentro del área cuando el partido tiene sus últimos segundos y cuando el resultado era de empate. Lo hizo y en la hora uno de los resultados más increíbles de todo el uruguayo. Bueno, impresionante la victoria de la luz, ¿no? Debe ser de lo más importante de la historia, si no es el triunfo más importante de toda la historia. La jugada notable aprovechando, bueno, el descontrol absoluto de Peñarol, con mucha tranquilidad nuevamente Rollón metiendo esa pelota y después Quintana hizo con enorme categoría para un lado el enganche, dejando el espacio para resolver y resolviendo y convirtiendo el último gol del partido cuando se terminó. Quintana le da la victoria para el silencio Carbonero en Maldonado. Golazo de Cololó. Sport 890.